de ocupar su lugar para dar inicio a este evento. De igual forma, le solicitamos, escuchemos la intervención del diputado local Marco Antonio Osuna Moreno. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Señor gobernador, bienvenido a mi tierra, a esta tierra que quiero tanto, que es Juan José Ríos. Amiga presidenta, muchas gracias por todo tu apoyo y todo tu respaldo. Al resto de los compañeros del presidio, a mi compadre Pepe Menchaca, diputado, muchas gracias por estar aquí. Señor secretario, al síndico, señor secretario municipal, bienvenidos. El señor gobernador, sin duda que los hechos son amores. Y usted ha tenido una distinción para Juan José Ríos. Hace apenas unos días, una obra histórica que aquí pedían los deportistas, que fue el alumbrado de la cancha, que está en la México 15, se llevó a cabo. Era una petición histórica, usted no las cumplió, y yo le estoy bastante agradecido por eso. Y más agradecido estoy porque la promesa de campaña que usted hizo de ser el gobernador de las sindicaturas lo está cumpliendo. Y yo a eso, señor, mi reconocimiento. Yo le quiero pedir, señor gobernador, que los sinaloenses no queremos acciones populistas. Los sinaloenses queremos acciones que vengan en beneficio de la sociedad. ¿De qué sirven acciones populistas si nos van a endeudar el Estado? A 9 meses de su administración, el haber invertido más de 3.500 millones de pesos en obra pública sin endeudamiento, eso habla del buen manejo de las finanzas, de la transparencia con la que se maneja el recurso. No queremos acciones que vengan y nos endeuden el Estado y que vengan generaciones y más generaciones y sigamos pagando. Así como usted maneja el recurso, con transparencia, con rectitud, más de 21 mil empleos generados en Sinaloa, no es obra menor. No tenemos endeudamiento en Sinaloa y, señor gobernador, eso es de reconocerse. Y con el mismo ejemplo, con las mismas formas, el reconocimiento para la presidenta Diana Armenta, mi amiga Diana Armenta. Apenas hace 9 meses, les doy un aplauso para mi compañera y amiga Diana Armenta. A solo 9 meses de su administración, hay mucha transparencia en el manejo del recurso. No tiene endeudamiento. El municipio está caminando. Y Guasave está llamado a ser un municipio protagonista en el estado de Sinaloa. Y eso, Diana, te lo reconozco. Sabemos que no hay lana y la estás estirando, la estás manejando. Si quieres que algo se haga bien, encárgaselo a una mujer. Y aquí está el ejemplo de mi amiga Diana Armenta.